Ya estoy tarde, me he quedado dormido. Ya son las 9:45. Debí estar aquí 9:30 porque abren a las 9:30. Yo creo que ya no llego, ¿eh? Está mal. Me quedé dormido y encima está lloviendo. Eso no es una buena señal, Tomodachis. El clima está terrible, amigo. Todas estas semanas han estado lloviendo. Hay inundaciones en otras prefecturas. La verdad es que, bueno, esperemos encontrar nuestra figura. Me he levantado muy tarde, ya van a ser las 10 de la mañana. Pero lo último que se pierde es la esperanza. Y bueno, aquí tengo mi primer problema, porque hay dos tiendas que van a abrir a las 10 de la mañana al mismo tiempo, que es el Idón y el Big Camera. Y si no le encuentro aquí, si no encuentro la figura de unicornio aquí, cuando llegue al Big Camera ya no va a haber, ¿no? Entonces tuve que elegir el Big Camera o esta, y bueno, elegí el Idón. Como ven, todavía está cerrado. Ahora lo van a abrir. Ahorita, miren, lo abrieron. Lo acaban de abrir ahora. Así que esperemos tener suerte, chicos. Si no lo encontramos, rapidísimo tenemos que ir al Big Camera, que también están abriendo ahora a las 10. A ver si podemos encontrar la figura del Yau. Y miren, amigos, es la primera vez en todo este tiempo que estamos haciendo el canal, que puedo llegar temprano y comprar una figura. Y ha sido el buen Yago. Pero eso sí, está un poquito más caro de lo que yo lo he visto, ¿eh? Porque lo estuve viendo que estaban vendiendo a 7000 yenes, una cosa así. Pero bueno, aquí está, amigos, el buen Yago de unicornio. Y también hemos encontrado a Ginyu 7150, para que lo puedan ver. A lo mejor me llevo los dos para que ustedes puedan, para hacer el unboxing y los puedan ver de primera mano, chicos. Bueno, la tienda es bastante surtida. Yo se los recomiendo, cuando vengan aquí a Japón, pasar por esta tienda Lidion, porque hay muchas cosas. A veces se pueden encontrar muy buenos precios. Y aquí tenemos algunas cositas de SH Figuarts, de Dragon Ball, que me parece que están al precio. Eso me parece que está un poco caro, lo he visto a mucho menos en Ueno. Bueno, hay que ir buscando, ¿no? Tenemos que ir buscando a ver los mejores precios, amigos. Y de ahí se van encontrando. Tipo 7700 yenes. A veces se pueden encontrar cosas a muy buen precio, chicos, ¿eh? Tenemos algunas cositas de Caballero del Zodiaco, el Hagen, el Milo, Ares, el Trono de Poseidón. Ese es buenísimo. Miren, chicas, tenemos cositas de Saint Seiya, Saint Show. Miren, aquí podemos ver que ha bajado Ares, 11.800 yenes está. Como ven, amigos, no hay mucha gente todavía porque es relativamente temprano para Akihabara, ya que todas las tiendas abren a las 11 de la mañana o a las 12 incluso. Pero ya no quería que me pasara lo mismo, que siempre llego tarde y nunca encuentro nada. Ahí pueden ver, amigos, que la hora salió 10:30 de la mañana. Recién Akihabara se está despertando. Y como les comenté, voy a ver aquí en el Big Camera a ver si todavía hay figuras del Yao, y ver cómo está el movimiento y la demanda de esta figura, porque para mí ha sido muy fácil encontrarla en la primera, en el Ideon, y de ahí vamos a ir al soft mapa. これですか? これです。
898 mil yenes, amigos, en la máquina esta que ponen en las tiendas para que puedan ver la temperatura. Increíble. De Tateva, Anosan Yuhachi, Tokasan Yukiu Datara. Vamos a ir al piso 7, amigos, donde están las figuras y lo tienen todo muy ordenado. Ven, cada persona se tiene que parar en una esquina y no pueden entrar más que las personas, el número de personas designadas. Bueno, como pueden ver, este es un tiendón. Hay muchísimas cosas para ver, amigos. Aquí uno se puede quedar todo un par de horas, ¿eh? Tranquilamente, 2-3 horas. Mirando todas las figuras que hay, sobre todo para los que les gustan las cosas que están saliendo nuevas, últimas, ¿no? Tipo Gundam, las Aidoru, Nendoroido, las cositas nuevas de Star Wars. Vamos a darle una mirada por aquí, chicos. Miren la cantidad de juguetes que hay. Esta es una serie muy buena. Miren, que son las Plastic Mode de Dragon Ball, que yo se las recomiendo, que son muy, muy bien hechas. Sí, chicos, les voy a dar un acercamiento para que los vean. Y los precios están, creo que bastante bien. $21. Miren esa cápsula, chicos. 5.910 yenes. Espectacular. No, está muy bien todo esto de aquí que están haciendo. Aquí están las cajas. Pueden ver el Android 17. El Goku Ultra Instinto, 2.500 yenes, que son como $25. La motocicleta de Bulma, 4.260 yenes, que son como $40. Miren estas cosas de Mega Man que estoy viendo. Rockman, conocido aquí como Rockman, 2.980. Están mucho más baratas que las figuras, pero están bien hechas, ¿eh? A mí me parece que por el precio está bien. Del Cotobuquilla, miren, amigos. Ahí tenemos las Evas. También todo esto es Plastic Model, no se olviden. 4.780, que son como $47 aproximadamente. Y claro, en el séptimo piso está la sección de Tamashii Nations, del Big Camera, que tienen una sección dedicada única y exclusivamente para todos los productos de Tamashii. Y aquí están nuestros amigos, los Caballeros del Zodiaco. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque. Están los Caballeros de Bronce, el Hagen. Y bueno, eso es lo que hay, ¿no? No hay mucho, el Yao no lo veo por ningún sitio. Ese Poseidón está medio Carolina, 10.500 yenes. Yo creo que se puede conseguir más barato. Y tenemos aquí, amigos, una colección de la que poco a poco me gustaría hablar, que son las figuras de Street Fighter. Está el Ryu, Chun-Li, Ken. En fin, esto es algo que poco a poco me gustaría hablarlo en el canal, que son figuras de juegos de video, de videojuegos, perdón. A ver si podemos ir haciéndolo. Chicos, pónganme en sus comentarios qué les parece la idea. Y aquí tenemos pues al buen Yabu. 7.380, no les digo que aquí estaba más barato. Puta madre, weón. 1.000 yenes más barato, Dios. Bueno, son $10, aunque sea, me alcanza para el menú. Pues sí, güey, no mames. Y acá tenemos a Ginyu, 5.980. También sale hoy día el SH Figure Art. No se olviden que estamos julio 18, amigos. Y aquí en exclusiva, su amigo el tío Japan Geek, desde el futuro. Se está llevando esto, ¿no? Bueno, cuando salga el video va a ser julio 19 aquí. Así que igual les estoy hablando del futuro.
aquí también tenemos al buen Yabu, pero está sold out, ya se vendió todo. En el Big Camera se vuela todo muy rápido porque es muy conocido y hay filas y filas de gente desde las 9:30 de la mañana para comprar lo último que sale del Tamashii Nations, ¿no? Pero por lo menos vemos aquí, vean que está $10 menos de donde la conseguimos en acá, sin 100 metros, si no me equivoco, 100, 200 metros, hay una diferencia de $10. El guineo también hay una diferencia de $15 aproximadamente, pero eso es lo que hay que ir buscando, hay que ir caminando de tienda en tienda, viendo el mejor precio y agarrando la mejor oportunidad. Pero bueno, aquí les dejo, chicos, la información para que ustedes puedan verlo. El buen Yabu se viene con nosotros, vamos a ir a casa a hacer el unboxing y espero que les guste este pequeño tour por el Big Camera en el piso número 7, porque hay cosas espectaculares. Si tú eres coleccionista de Gundam, de Dragon Ball, te gustan los plastic models, tienes que venir aquí, te vas a gastar todo tu billete que vas a traer a Japón. No vas a tener espacio para llevarte las cosas, pero creo que va a ser una experiencia inolvidable. Unos momentos después. Okay, core Ikokuda-san. Vamos a ir al soft map, chicos, a ver si todavía venden Yabus. El Yabu de unicornio. No hay cola, no hay cola, no hay gente. Ah, sí hay gente haciendo cola en el soft map, chicos. Como pueden observar ahí, toda esta gente hizo su reservación. Toda la gente que está esperando afuera del soft map hizo su reservación ya con anticipación, ¿no? Y solamente vienen aquí a pagar y a recoger. Toda la gente ahí está esperando. Y ahorita abren. Bueno, ya estamos entrando. Vamos a ver qué podemos encontrar. Aquí la gente sacude su paraguas antes de entrar y se desinfecta, ¿no? Todos los japonesitos aquí que les gustan sus figuras se han venido tempranito aquí a esperar a que abran la tienda. No, los coleccionistas japoneses son muy dedicados ellos, ¿no? Le ponen mucho afán, mucho empeño, le ponen mucho esmero los japonesitos. Son súper buena onda. Aquí está todo lo último que ha salido. Ahí podemos ver al Yabu que también hay en stock, así que no ha sido una figura que se haya vendido mucho. Tenemos a Guineo también. Aquí sí está un poquito más caro, pero el Yabu me parece que está a buen precio. Pucha, lo he comprado caro, por apurado. Pero claro, si no lo compraba y después no había, me iba a quedar con una cara. Estoy aquí en la sección Hobby Yoyaku Kona, que significa la reservación, ¿no? Esta es la esquina o el corner donde se hacen las reservas, y quería enseñarles un poco cómo funciona aquí en el soft map. Para los que recién están viendo el canal, quería volver a explicarles. Por ejemplo, agarramos una figura que va a salir en diciembre y cuesta 6.480 yenes ya con impuesto, y para hacer la reserva tú agarras una tarjetita de estas y acá te va a decir cuánto tú tienes que abonar para separarla. Aquí te dice que tienes que abonar 1.000 yenes. Lo pagas y cuando sale la figura regresas con esta tarjetita y pagas el restante del precio y te llevas tu figura, ¿no? Y así es como se hacen las reservaciones aquí en esta tienda, el Soft Map. Y en otras tiendas también hacen igual. Algunas lo hacen a través de su página web, pero esta normalmente la gente viene aquí, hace su cola, hace su reservación y va comprando sus figuras, chicos. Y aquí tenemos a las conejitas. ¿Ah? Amigos, para todos los que les gusta este tipo de figuras, a las conejitas anime, ¿qué les parece? Miren esta figura de Luffy, ¿qué les parece, chicos? A un figurón, 80 mil yenes nada más, $800, ahí para el que quiera. Un sencillo para la gente del canal del tío Japan Geek. Para los seguidores del tío Japan Geek, ese es un sencillo, $800. En fin, esta es una tienda también muy surtida. Y por ahí van encontrando cosas de Caballero del Zodiaco. Mira, encontramos unas cositas de Caballero del Zodiaco. Un Iki. Caballeros del Zodiaco.
cuando lanzan su ataque. ¿Qué más tenemos por aquí? Un Iki y un Yoga, ¿no? Está un poquito... más o menos está el precio, ¿no? Pero en fin, uno puede ir caminando, va encontrando algunas cosas interesantes. También es una tienda que se las recomiendo, chicos. Y bueno, amigos, son las 11 de la mañana. Ya hemos terminado nuestra labor aquí. Y bueno, Tomodachi, tuvimos mucha suerte de encontrar el Yawa en la primera tienda. Así que muy contento porque me voy temprano a casa para hacer el unboxing. Y hoy día mismo creo que puedo terminar el video y subirlo para que ustedes lo vean. Lo van a ver en el domingo julio 19, desde el futuro, desde pequeño Tokio, con su amigo el tío Japan Geek. Vamos a casa a hacer el unboxing. Ikimashou. Y bueno, mis Tomodachis, ya estamos aquí en casa con su amigo el tío Japan Geek, que los está saludando desde el futuro. Julio 19 de 2020, son las 10 de la mañana aquí en pequeño Tokio. Y aquí está nuestro buen amigo Yabu. Y vamos a comenzar con el unboxing ya. Amigos, no perdamos más el tiempo. Aquí tenemos al buen Yabu de Unicornio. Esta es la versión Revival de 2020 de Bandai. Pueden ver aquí está la parte de atrás de la caja. El buen Yabu saltando con su famosa técnica de Unicornio. Podemos ver que tiene tres diferentes rostros, el objeto. Así que vamos a comenzar a hacer el unboxing ya. Y bueno, amigos, aquí están los dos blisters, ya los abrí para que podamos avanzar rápido. Podemos ver al buen Yawu. Voy a dar un acercamiento para que puedan ver el rostro. Está bien chévere. Muy bonita la figura, el color. Se ve todo muy bien. Y aquí en el segundo blister pues tenemos el objeto y las partes del hombro, el pecho, el cabello adicional para colocarle el casco y otras piezas más, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos todas las piezas que vamos a usar para la armadura y vamos a ir viendo que todo es de metal, todas las partes de la armadura es de metal, que es lo único que tendría de plástico son estas partes del hombro. Esta partecita de aquí del hombro es de plástico. Y el casco, ¿no? El casco es de plástico también. Ahí está, chicos. Pero el casco se ve bastante bien. Y tenemos también que la faldita. Esto es de metal, amigos. Pero la parte frontal de la falda es de plástico. Lo pueden observar, chicos. Es de plástico. Y bueno, vamos a comenzar ya con las piernas. Este es una mid-cloth. Va a ser sencillo de armar, no creo que nos demoremos mucho. ¿Y qué les puedo contar de Yawu? Aparece en el torneo galáctico. Es un personaje que a mí me hubiera gustado verlo un poco más. Me gustó el papel de Unicornio en el Lost Canvas. Pero aquí en el primer anime que yo veo de Caballero Zodíaco, a Yawu no se le dio mucho protagonismo, ¿no? Aquí levantamos los bracitos y cerramos la armadura por la parte de atrás. Y ya está, amigos. Ya está. Bueno, la armadura de Unicornio tampoco es muy elaborada, ¿no? Es bastante sencillita también, como todos los caballeros de bronce. Vamos a seguir con esta faldita. Y aquí colocamos esta partecita de al frente. Y ya está tomando forma nuestro caballero de Unicornio, de la constelación de Unicornio. Los bracitos. Aquí está. Yo creo que así se coloca. O al revés, no creo que así es. Ah, no, qué huevón. Esto no era de los brazos, esto era del muslo. Madre. Bueno, vamos a sacarlo. Claro, esto era de aquí, pues, del muslo, pues, Tomodachis. Bueno, ustedes saben que yo soy un coleccionista así medio trucho, medio nivel mascota. Mira, ya le había puesto el pie sin colocar la armadura. Ya si quieren ver la revisión buena, tienen que ver el video de Ayoria. Pues también no pidan mucho de aquí, del buen tío Japan Geek. Vamos a colocar esta partecita de aquí en el muslo.
Y con eso ya tenemos nuestra, nuestra armadura casi, casi lista. Bueno, y ahora vamos a proceder con los brazos. Aquí vamos a colocar la armadura aquí. Una, dos, y ya vamos a terminar. Este ha sido muy sencillo. Creo que no me he demorado ni 15 minutos o 20 minutos. Ahora vamos a colocarle los hombros de una vez. ¿Cómo se coloca esta nota? Esto es aquí nomás a presión. Ahí está, muy bien. Qué fácil. Pues parece que es solamente a presión. Ya está la armadura, los hombros, los brazos. Ya está quedando listo. Lo único que el punto negativo que le puedo encontrar, ya si somos muy críticos y estamos buscando el detalle, es que a mí personalmente no me gustan las piezas que se ponen a presión, porque se pueden salir muy rápido, ¿no? Tipo las sombreras. Yo creo que si hago mucha presión o le muevo mucho, esta hombrera ¡pum! Va a salir, ¿no? Y bueno, amigos, ya tenemos aquí el cuerpo de Yabu con la armadura ya prácticamente completa. Nos faltarían las rodilleras, se las voy a poner al final. Pero vamos a trabajar primero en el rostro, en la carita. Está muy bien hecho el cabello, los ojos, todo. Pero le voy a cambiar la carita para ponerle una, un poco más en modo de batalla. ¿Qué les parece, chicos? Y también quiero poner el casco, porque así es como yo lo recuerdo más a Yao con el casco de unicornio. Así que vamos a sacar esta parte de aquí. Y vamos a colocarle el cabello, y vamos a colocarle esta carita de aquí, que está un poco más así agresivo, ¿no? El Yabu, aunque siempre le paran ganando al pobre Yabu. Hasta ahorita yo no recuerdo, por lo menos yo no recuerdo una pelea en que él haya ganado. Chicos, a ver, pónganme en los comentarios si me estoy equivocando, ¿no? Y de aquí vamos a poner el casco. Tenemos que abrirlo. Bueno, aquí ya le estamos colocando el casco. Estos son piezas de plástico, chicos. Y aquí hay que cerrarlo. Y aquí la otra parte. Y ya está. Ya está, pues, nuestro casquito del buen Yao. Se ve bastante bien, ¿eh? Me ha gustado el detalle, ¿no? Del cabello, del rostro. Espectacular, chicos. Y bueno, antes de colocar esta pieza en la parte izquierda del casco, quiero que vean, y esto lo tienen casi todas las figuras, ¿no? Se pueden observar que hay un corte que no está bien hecho del plástico. Pero bueno, esas son cositas, ¿no? Detalles, que yo sé que hay gente que le gusta mucho fijarse en detalles. Vamos a terminar con la rodillera aquí, chicos. Miren, ya está, pues, el buen Yao. Listo para el combate. Bueno, amigos, aquí está ya nuestro amigo, el buen Yao de unicornio, el protagonista del video de hoy. Voy a dar un acercamiento aquí para que puedan verlo. Me ha gustado todo, pero hay algunas cosas que, sobre todo esta parte de aquí, que no puedo levantar la cabeza, porque choca el cabello con el cuerpo, ¿no? Y eso es lo único que no me gusta. A mí no me gusta cuando quedan mirando para abajo, ¿no? Me gusta que se levante la cabeza, y este sería mi único pero. No sé si les ha pasado a ustedes, chicos, para los que ya tengan esta figura. Pero de ahí en general todo muy bien, muy bonito. No tengo muchas quejas. Ya les enseñé algunas cositas que tampoco me gustan, como el tema de los hombros. No me gusta que estén a presión porque se pueden ir saliendo. Les aconsejo que lo coloquen al final, que terminen con las demás piezas. Ahí al final colocan las sombreras. Pero ahí todo bien, el casco, el rostro, todo excelente, chicos. ¿Qué les está pareciendo esta revisión? Y si les ha gustado, no se olviden de dejarme ahí su like, su like, chicos. Coloquen el botoncito ahí de like. Y bueno, amigos, aquí le doy un pequeño acercamiento al buen Yao de unicornio. La última figura que ha salido a la venta el día 18 de julio. Y aquí se las estoy enseñando desde el futuro. Espero que les esté gustando, amigos. No se olviden de dejarme su like si les ha gustado el video.
y vamos a seguir con el objeto. Pero antes vamos a darle una vueltecita para que puedan ver la figura por delante y por detrás. El color me ha gustado mucho también, ese color me gusta. Bueno amigos, espero que les haya gustado la figura del buen Yago. Y para todos los tomodachis que han comprado su Biblia, la Synclo Mythology, que les debe estar llegando en estos días que ya se abrieron los correos, ustedes pueden ir a la página 043 y ver pues que tenemos el Yago aquí, que salió la primera versión en el 2005 y salió a un precio de 3.780 yenes. Y aquí estoy colocando las dos versiones, una al lado de otra. La primera versión que salió, la Mythcloth de Yago, pueden ver el rostro que es totalmente diferente, ¿no? La armadura es de plástico, el color. En su momento, claro, era muy bonita, ¿no? Pero esta de aquí es una mejora sustancial, ¿no? Es totalmente diferente, se ve muy bien. Y bueno, chicos, ahí les dejo las dos para que puedan ver. Y aquí les voy a dar un acercamiento a la primera versión de Yago para que puedan ver las diferencias. Como ven, pues hay una diferencia importante, ¿no? De color, de calidad, material, en fin. Yo creo que hemos hecho una buena compra y creo que ha sido una buena mejora de Bandai, chicos. Y bueno, amigos, aquí tenemos el modo objeto de Yago de Unicornio para que puedan ver la figura en esta forma. Me ha gustado mucho el objeto en esta forma de unicornio. Es bastante sencillo, pero está bastante bien. Y bueno, chicos, pues, ¿qué les está pareciendo? Espero que les esté gustando este video. Y bueno, mis tomodachis, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado esta cacería, esta aventura. Nos hemos levantado más temprano de lo normal para ir en busca del Yago. Lo hemos encontrado en diferentes tiendas. Hemos tenido mucha suerte y en diferentes precios, como ustedes han visto. Hay que caminar de tienda en tienda, buscar la mejor opción. Y creo que hemos tenido bastante suerte con estos dos. Ya compré dos Yagos y uno, pues, como ustedes saben, hago el unboxing. Pero, y el otro lo pongo a la venta, pero los dos van a estar a la venta en la página web del Tío Japan Geek, que estoy dejando el link en la descripción, así que vayan a verlo. Tengo un poco parado por el tema de los envíos, pero ya se puede enviar por IMS a México y a España. Y por DHL estoy enviando cosas pues a los diferentes países. Es una opción un poco más cara, pero que es muy rápida y muy efectiva, muy eficiente, ¿no? Y bueno, pues chicos, esto ha sido todo. Ah, también quería comentarles que tengo estas camisetas, que he encontrado un par, no he encontrado muchas, he encontrado un par ahí de size L y size M. Para los que estén interesados, pero algunos me han preguntado acerca de esta camiseta dorada. Esta es la buena, esta es la original. Hay unas que se venden en AliExpress, pero no es el dorado, la calidad es totalmente diferente. Así que también pueden verla en la página web del Tío Japan Geek. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Si te ha gustado Tomodachi, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal del Tío Japan Geek, que lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Y si no te ha gustado, también deja tu like, pe mascota. ¿No ves que me he levantado temprano? Me he ido contra la lluvia, contra el viento, para traerte ahí tu revisión de tu figura. Así que no seas mascota, pe compadre. Pon tu like y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, siempre positivos. Nos vemos pronto, sayonara.